Muy buenas noches. Finalmente, en el año 2018 se eliminará el cobro de la tenencia vehicular, 2 años después de la fecha originalmente prometida. Sin embargo, quienes tengan adeudos por concepto de tenencia tendrán que pagar. En el 2018 no se pagará tenencia según lo decretado por el Congreso Estatal, pero el gobierno de Nuevo León en el cobro del refrendo vehicular aprovechará para recuperar las tenencias atrasadas. Si el contribuyente desea refrendar su vehículo y tiene saldos pendientes de años anteriores, tendrá que pagarlo, aunque con un beneficio de un descuento del 10% en enero y en febrero del 5% y el 100% en recargos y accesorios. Recordemos que para el 2018 solo se paga el refrendo, la tenencia no. Pero aquellos contribuyentes que todavía no cumplen con su obligación de la tenencia 2017 pueden aprovechar este beneficio y pagarla con 0 accesorios, que son los recargos y las sanciones. Otra novedad para este año es que el gobierno de Nuevo León eliminó el sticker del año que se colocaba en la placa luego de realizar el pago. Autoridades aseguran que esto no es necesario y tampoco afectará la circulación vehicular. Es que el próximo año el sticker deja de existir. Entonces, eso es muy importante enfatizarlo para poder, hacer esto mucho más simple y ágil y poder incorporar a más instituciones bancarias. Tuvimos que tomar la decisión de que el sticker deja de existir. El ciudadano no va, es bien importante que sepa que el ciudadano no va a recibir un sticker en ninguna de las sucursales ni en ninguna operación que haga en el Instituto de Control Vehicular o en las delegaciones de la Tesorería, en fin, donde haga una operación no va a haber un sticker ni va a estar esperando un sticker si lo paga online también, para que todo el mundo esté tranquilo. Desde el año pasado la tarjeta de circulación ya no tiene vigencia. Todas ahora serán indefinidas. Para comprobar que se mantiene al corriente, el contribuyente deberá deportar su recibo de pago. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.